Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Pues en esta ocasión vamos a hacer video reacción al capítulo número 2 de Dragon Ball Héroes. Y sin más preámbulos, empezamos con el video. Bueno amigos, la verdad que este video va a ser muy cortito. Esta reacción la verdad que no va a durar absolutamente nada. Goku pierde el control, así se va a llamar este capítulo de Dragon Ball Heroes. Obviamente al final ya de este capítulo vamos a dar nuestras opiniones y más información acerca de Dragon Ball Heroes. Por lo de mientras vamos a enfocarnos más en el capítulo, que la verdad pues no va a durar mucho. Ahí está, ¿no? El Saiyajin malvado, como le dice este cuate. Uy. Saiyajin del mal. ¿Y quién podría ser la... Bueno, ¿cuál será la verdadera identidad? ¿O es un personaje totalmente diferente a lo que hemos visto? Hasta el símbolo de su traje ya no es el que le dio Whis, sino es de la corporación Cápsula. Ay, ¿cómo reconoció que rápidamente es un Saiyajin? Wow. No me digan que va a volver oscuro a Goku. Ah. No manches, lo puse en contra de Vegeta. Wow, esto sí es sorprendente, ¿eh? O sea, ¿en serio, Goku, te dejaste dominar por el mal? ¿Como Vegeta? Ah, con cuidado. Oh, ahí está Trunks. Se supone que a él lo iban a buscar. Ah, bueno. Donde igual. Ah, no, es que. Oh, cooler. Comba. Uy, ¿cómo lo...? ¿Y cómo? Entonces, si no lo pueden tocar, ¿cómo...? Oh, creo que ahí le va a despertar a Goku. ¿Ah? Cooler esa... ¡Wow! Freezer, aquí es Cooler. Uy. Oh, hasta se puso su... Hasta el color de Goku, ¿no? Tenemos a un Goku de otra raza. ¿Qué onda? Ah, la espada. Bueno, ¿y qué le tienen que dar un buen golpe para que...? Sí, obviamente, Golden Cooler. Bueno, me gusta esta cosa de Dragon Ball Heroes de que toma, o sea, puede tomar de diferentes, ¿no? Líneas temporales. Por ejemplo, ahorita tenemos a Cooler, Golden Cooler, ¿no? Oh, valiste queso, Goku. A pesar de que son pocos minutos, la verdad que, bueno, Dragon Ball nos deja ver quizá cosas que nosotros imaginábamos. O lo que nosotros imaginamos, ¿no? Acerca de Dragon Ball. Le dio a ese cuate. obviamente que le está dando. No, no le hicieron nada a ese poder. Pero como que me agradan. Órale. ¿Pero cómo quieres que te enfrentes si no te pueden tocar? Bueno, que no van con el blue de una vez.
Ah. Ah. O sea, de verdad, ahora sí se van a fusionar sin ningún problema. Vegeta lo va a aceptar. La verdad que esto sí no tiene sentido, puesto que se supone que antes de poder fusionarse deben de pelear, ni siquiera han peleado con la fase Blue. Bueno, es que si vemos, ¿no? Cooler, así en su forma Golden, tiene casi el poder de un Super Saiyajin Blue. Bueno, si lo tomamos como referencia, ¿no? A Freezer. Jaja, órale. Ah, wow. Ya vemos a Bellito con un nuevo look. Combat. Hora de pelear. Jaja. Ah, ok. El traje se le puso azul al transformarse en blue. Jaja. En verdad que no hay mucha diferencia. Pero qué chido. Sí, amigos, eso es todo de Dragon Ball Heroes. No, no esperen más. Así que pues yo también ya me di por. No sé, por perdido. La radiancia más poderosa. Bellito Blue Kaioken. ¡Hala! Esto va a estar bueno. Esto es lo que le digo que me gusta de Dragon Ball Heroes, ¿no? De que nos muestran personajes que. O bueno, transformaciones que quizás nosotros no esperábamos nunca a ver, ¿no? Y solamente formaban parte de nuestra imaginación. Sí, acabo de leer, ¿no? Antes de ver el capítulo número 2 acerca del por qué. O sea, por qué dura muy poco, no sé, los capítulos de Dragon Ball Heroes. La razón es que, bueno, estos solamente son cortos promocionales, por decirlo de alguna manera, obviamente, no sé. Y que solamente en Japón está disponible lo que es el juego, ¿no? De Dragon Ball Heroes, así que no vayamos a esperar mucho, amigo, de que vamos a tener un capítulo de 24 o que vamos a esperar bastante, ¿no? De Dragon Ball Heroes. Y bueno, y acaban de decir, ¿no? Que más o menos se estrena cada mes o cada 15 días. La verdad que, pues, o sea, está chido en cierta parte, ¿no? Lo que sí me da muchísima risa es que tardo más en poner todo mi equipo de grabación que en viendo el capítulo. Así que, pues, no sé, eso me da risa ese aspecto, pero muy chido que nos presenten a este Dragon Ball Heroes. Sí, amigos, sí, no vamos a tener aquí probablemente un capítulo 24. Dicen que solamente son OVAs, dicen que solamente son promociones, obviamente para que vendan más, no sé, Toei Animation, bueno, no sé si esta es la casa animadora también. La verdad que, pues sí, no, muy chido. Y con esta información nos damos de antemano de que, pues, ¿quién? No sabemos si van a haber capítulos de 24 minutos. No sabemos, amigos, si Dragon Ball Heroes vaya a ser así. Pero si no, bueno, yo lo veo o bien, ¿no? O sea, no esperemos mucho de Dragon Ball Heroes. Pero, o sea, muy chido, ¿no? Los momentos que nos dan, así pequeños momentos épicos. Quizá no todo tenga coherencia para nosotros, pero bueno, es que según este Dragon Ball Heroes se desarrolla, ¿no? Es el Dragon Ball de las películas, o no sé si estaba viendo un video, la verdad que sí me llamó mucho la atención. Pero bueno, amigos, eso fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse a mi canal, compartir este video, darle manita arriba para que esta comunidad siga creciendo y también para invitarles a que se pasen, ¿no? Viendo en la descripción del video, les voy a estar dejando todos los animes clasificados por temporada. Acabamos de agregar dos animes más al canal, amigos, y es el Gran Blue y también agregamos la de Happy Sugar Life. Bueno, dos animes totalmente, bueno, uno es totalmente cómico y obviamente relata vida de universitarios y la otra es de Gore, algo así, una especie de Gasai Yuno, algo de Mirai Nikki. No sé, lo tomé como referencia por el cabello de esta chica, pero bueno, les invito a que se pasen, ¿no? A visitar nosotros video reacciones, que la verdad, pues sí está chido los animes que estamos viendo, amigo, esta temporada de verano, la verdad que se vino con todo. Y pues bueno, amigo, ya sin más que decir, nos vemos hasta el próximo capítulo.